Reciclando en Intelecto es como el nombre que lleva esta exposición colectiva con varios artistas, y todo viene de la mano de este gran artista, y es una persona que todo el mundo adora, es Walter Francia, y te saludamos con mucho cariño. Sabes que para nosotros es una alegría, ya te conocimos en Marbella, y estar aquí con esta exposición tan bonita nos crea mucha satisfacción. Pero para mí es un honor teneros aquí, y de cierta forma todo el mundo que viene aquí está descubriendo Archidona. Invitamos a todo tipo de personas a descubrir la historia y las tradiciones de este lugar, y aquí han construido ya hace un tiempo este hermoso Centro de las Artes en conjunto con el Ayuntamiento. Ya hace un año, hablando con la alcaldesa y con la concejala de Cultura, empezamos a hablar de temas actuales y dijimos, ¿por qué no tocar este tema? Reciclar. Es tan posible, hay tanto que se tira, hay tanto que se puede hacer, y es bueno hasta para el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crear arte? Y lo que yo hice fue invitar a una serie de artistas locales y algunos de la costa a una aventura. En realidad han tenido que salir todos de su zona de confort. Y bueno, eso es valentía. Eso es valentía, porque algunos artistas son muy clásicos y que trabajan totalmente en otra cosa. Y los he tirado al río. La verdad que está muy bien. Hoy aquí estamos en esta en una sala del ayuntamiento, sí, que se está utilizando para exponer las obras. Me gustaría que me definieran los artistas que vienen, y por supuesto tenemos que hacer un inciso, una parada aquí, donde están reflejadas. Bueno, vemos claro mi obra, lo cual... Mi trabajo principal es pintura, pero he trabajado en estas obras un tiempo reciclando telas que no usaba. Normalmente trabajo con transparencias, ¿no? Sí, transparencias, y ahora lo he logrado con tules y con telas semitransparentes. He hecho otras obras en las cuales hemos reciclado papel de arroz, y hemos también, en mi estudio, creado arte con estos palets, que son de madera prensada y que le hemos dado nueva vida. Me comentaba que un armario se ha utilizado. Sí, también como se ha usado un armario de un abuelo para hacer el marco. Es decir, en honor a este abuelo, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho la noticia que me has dado, claro, que te vas a venir ya aquí definitivamente, sí, a vivir, supuesto, aquí al ladito. Es que nosotros adoramos España, adoramos las tradiciones de España, adoramos la gente, adoramos a vosotros, que son tan únicos, y que siempre estáis ahí ayudando a gente y poniendo lo que tienes que poner para sacar adelante, y bueno, os estoy muy agradecidos. A ti, Guarte, que dejes todo tu mundo en Holanda. Exacto. La música, sí, te vas a despegar un poco de todo, para darlo todo con el arte. Que siempre he combinado todos los aspectos del arte, pero después de haber trabajado casi 40 años en ópera, con música clásica, en decorados, todo lo demás, ya es suficiente. He pasado todos los puntos altos y bajos, y ahora teníamos un muy buen punto alto, entonces, ¿por qué no decir es el momento? Y me quiero concentrar más en mi pintura, en mi arte, en incentivar artistas jóvenes, en crear fundaciones y crear nuevas posibilidades y abrir puertas a nuevos artistas. Y es lo que hemos hecho aquí. Tenemos un gran artista, como vosotros conocéis, Pilar Cerezo, que ya la conocéis en cuanto a la música, pero su arte es increíble, su arte es único. Ella ha reciclado plásticos como las bolsas estas de la construcción, y de esa forma ha creado algo único, como ves este trabajo de Pilar también. Entonces, ella ya había empezado en esta aventura y la hemos tirado un poquito adelante, ya se lanzó, ya no para. ¿Ya? Tenemos otra artista, que es Sabina Huber, que trabaja en plásticos y recoge plásticos de la arena, del mar, y trabaja mucho, 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 hasta encontrarle un sentido. Entonces me parece muy interesante lo que ella hace, es único y convierte absolutamente esto en arte. Tenemos la gente de Piedramol, que son tres artistas, Julio, Francisco y Miguel, que tienen su parte comercial, que trabajan con piedra, pero también su parte artística, y hacen esculturas excelentes. Y lo que está aquí hoy es todo reciclado de alguna manera, tanto forja como otros metales, piedra. Tenemos arte de Ex Votos, que es un artista local
que, bueno, recicla ideas, temas políticos, temas de historia, temas de religión, con un toque, a veces un poquito, ¿cómo le decimos?, al borde, pero yo pienso que necesitamos esos pinchacitos, ¿no?, en la vida para ver a cuánto llegamos. Tenemos también un artista que se llama Eva Nielsen, que ha reciclado La Última Cena, con todas mujeres, ya la verás, cual es muy, muy interesante. Luego tenemos Paco Ayala, que es un artista local también, es un artista clásico excelente, con grabados únicos, y ha reciclado pinturas ya hechas, ha reciclado ideas, entonces eso es muy interesante. Tenemos Carmen Santa María, lo cual es, en realidad, el nombre de su estudio es Arte Papalote, y ella hacía algo completamente distinto, y la pandemia la obligó a buscar nuevas posibilidades. Vive en el campo, encontró maderas únicas y de ahí desarrolló un estilo, por lo cual hace lámparas, mesas, todo tipo de objetos que, para mí, más que sean objetos útiles, son objetos de arte. Entonces, bueno, si contamos a todos, yo creo que hemos más o menos visto a todos, ¿no? Aparte... Increíble. ¿Cuáles son tus musas que tienes tanta creatividad? Bueno, recorriendo entonces todo el arte, entonces tenemos, claro, mi arte que lo vimos, tenemos Pilar Cerezo, arte de ex votos, que es Blas, tenemos Paco Ayala, tenemos Eva Nielsen, y tenemos la gente de Piedramol, por supuesto, que tienen esculturas fantásticas. Entonces, y tenemos Carmen Santa María con estas maderas únicas. Yo creo que de esta forma hemos recorrido todo esto. Y bueno, con el gran contacto que tenemos con Marianne Matachana, que ella es tan cinearte, que está en este momento estrenando su película Sinjar en Madrid, con mucho éxito, ha estado en Cannes, en todos lugares. Ella va a ser, es la madrina de la exposición y dirá luego unas palabras. Estoy viendo aquí, me estoy fijando en esta obra que es tuya además, sí, ¿no? Que es muy original porque sí, has creado la mano, sí, y también, bueno, la herramienta. He tratado de unir el hombre con la herramienta y centralizado en el campo, en lo que es afuera de la ciudad, es lo que me atrae ahora a mí. Vas a estar ya siempre, que exacto, me alegra mucho, Guarte. Exacto. Bueno, ¿qué te parece? Voy a ir entrevistando también a otro de los artistas. Perfecto, y fantástico, que me cuenten de su obra. Exacto. A ver si encuentro la musa. Pasar ya a Pilar, gracias, quizás. A Pilar, venga, vamos. Bien, con Pilar. Gracias, Guarte. Hablamos ahora con nuestra querida Pilar Cerezo, que no deja nunca de sorprendernos, ya sea con su música, sus actuaciones o también ahora con su arte. Yo es la primera vez que lo puedo admirar y estoy, la verdad, muy contenta de estar aquí y poder estar entre tanto artista. Yo sé que tú eres un artista de los pies a la cabeza, Pilar, pero no ha dejado de sorprenderme tu obra. Bueno, pues sí, yo la verdad que yo también estoy sorprendida, porque esto ha sido un regalo que me ha llegado así, no me lo esperaba para nada. Yo siempre he pintado desde que era pequeñita, pero nunca había expuesto y nunca me lo había tomado como en serio, ¿no? Entonces, bueno, últimamente ha surgido todo esto así. Walter me llamó, me explicó su idea porque había visto mi obra, le gustó, y yo me ilusioné, la verdad, con este proyecto, porque creo que es un proyecto fantástico que él tenía en su cabeza, y cuando me lo explicó me encantó. Y nada, y me puse manos a la obra y ha salido toda esta obra. ¿Cuáles han sido las musas que te han inspirado? Bueno, yo normalmente a mí me inspira la naturaleza. Es lo que más me inspira, porque creo que el mayor arte para mí está en la naturaleza, entonces yo me inspiro con eso, esa es la verdad. ¿Qué has utilizado para estas obras? ¿También has utilizado telas para reciclar? ¿Cuál ha sido, sí, tu técnica a la hora de plasmarlo? Bueno, pues mira, todas las obras están hechas sobre soporte reciclado, y algunas, por ejemplo esta, esto es una tela de una saca de obra, de las sacas estas que llevan la arena y tal. Bueno, pues ahí, de ahí, esto está sacado de ahí. Y en otros casos, pues son a lo mejor, esta, por ejemplo, es una parte de atrás de un armario que me montaron en casa en la cocina, y una parte de atrás tuvieron que quitar porque había unas enchufes y tal, y se quedó ahí en mi garaje, y pues la reciclé así, y todo está hecho así. O sea, todo... una cultura, hemos visto que es como un ángel, no sé qué representa. Exactamente, y esa es como
también tenía ganas de hacer algo tridimensional, que nunca había hecho nada tridimensional. Entonces, es la primera vez que he hecho una cosa así. Y entonces, bueno, pues está hecha, eso sí que es, vamos, con latas, con botellas. El cuerpo, por ejemplo, es una botella de dos botellas de aceite de girasol, en fin. Así, más reciclado no puede ser. La verdad que ha sido una aventura muy bonita y muy enriquecedora para mí, absolutamente, porque además toda la técnica que yo he usado ha sido por experimentación y autodidacta total, o sea, nadie, no lo he estudiado en ningún sitio ni nada. Bueno, creo que te han pedido dibujo para un cuento también, sí, de una amiga en común, que ya, bueno, fíjate. Sí, eso sí lo hice, eso ya lo hice hace como un año, pero eso fue a una amiga que es escritora y me pidió que le hiciera algunas ilustraciones. Ella había visto también mis obras en casa y bueno, me animé y lo hice, sí. Y ahora la casualidad también de la vida, porque es que hoy es como un día wow, que también hay dos obras mías en una exposición que se inaugura hoy en Regensburg, en Alemania, de mi querida amiga María Elena Paganini, en su galería de arte. Así que bueno, esto... triunfando con todo lo que hace, que él va a ser genial. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. ¿Vamos a hacer una foto? Hablamos ahora con Miguel de Piedra Morta, que me suena muy bien. Y bueno, que tienes una obra maravillosa, que están expuestas en muchos sitios, en Sevilla también las tienes. Sí. Y ahora me cuentas, háblame de tus obras, que creo que hasta la reina está interesada mucho por ellas. Sí, hemos tenido mucha suerte porque, hola de todo, porque hicimos una colección. Primero hicimos un toro que se llama Taurus, que fue el primer toro que hicimos para un concurso Reina Sofía, el 50 aniversario. Presentamos ese toro, que fue la primera escultura que presentemos, y teniendo la suerte que fuimos finalistas, viendo el éxito tan grande que tuvimos de por cada toro, decidimos hacer una colección de 6 toros, que hay 2 de ellos aquí, y otros tenemos montados en Sevilla. Esa colección la ha estado dando la vuelta por toda Andalucía. Aparte también de Andalucía, tuvimos la suerte de que fue el cartel oficial de la Feria del Caballo y del Toro en Badajoz, una feria internacional donde estaba Francia, Italia, México, España, y el cartel oficial fue nuestro toro, nuestro Tauro. Eso es una maravilla, llegar a un sitio así y andaluz, y ya salimos de Andalucía y ves tu toro allí, era... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Archidona. Sí. Siempre mucho, sí. El mundo taurino. Sí, sí, nos ha movido mucho. Lo que pasa es, date cuenta, nosotros somos 3 socios. Y nosotros empecemos una escuela taller en el año 88, por ahí ya. Es decir, yo llevo ya 31 años llevamos nosotros como socios. Así que es ya importante unos socios que lleven 31 años juntos. Y lo que es ir adaptándote sobre lo que es sobre el mercado, la demanda que ha habido, porque nosotros, mi vida es la cantería. Yo cojo una piedra, abrirla por medio, trabajarla. Eso es nuestra vida. Lo que pasa es que por necesidad te obligan a ir metiéndote en el mercado a encimeras, por ejemplo, que hacemos encimeras de diseño, y trabajamos con la Casa Smith de aquí de Marbella, de Mijas, de Málaga y de muchos sitios seguimos trabajando con ellos. Y ya después, poco a poco, hemos decidido de ir meternos en el mundo del arte, gracias a aquel día que hicimos el Taurus. Y ya seguimos, nos hemos agarrado este mundo del arte, nos gusta muchísimo y estamos haciendo humildemente lo que sabemos. Me ha encantado lo del perro con los trocitos de cocina, se corta para el grifo, ¿no? Esas piezas, pues se recicla y se hace un gran arte, ¿no? Claro, Walter, tienes que hacer algo distinto, algo de reciclaje. ¿Qué buscamos? Y fue una idea base de que estábamos con la máquina, y como una encimera de cocina, por ejemplo, pues lleva el fregadero o la placa, se le hace cada uno 4 agujeros, el grifo lleva otro, para liberar muchas veces ese cuadrado. Todo eso lo hemos ido guardando, lo vamos guardando. Y lo tenían en una caja. Sí, que es muy bien, tiene mucho trabajo, muchísimo. Mucho trabajo, ¿no? Sí. Bueno, que tu musa te acompañe mucho tiempo y sigas creando cosas tan bonitas, Miguel. Y además esperemos que guste, porque también ha sido un homenaje al Archidona, porque Archidona tiene una de las ferias más importantes que hay a nivel español, que es la Feria del Perro. Entonces también estamos unidos Archidona con el perro. Entonces, esto fue también un reto, decir, vamos a hacer algo nuevo, reciclado, y encima un homenaje a Archidona, que es mejor que el perro, de la parafeira al perro. Y es curioso porque hasta el tacto de la parte de arriba, llegas a tocarlo y sientes como es, si fuera un perro de verdad. Que es... Felicidades por tu trabajo y bueno, ya te seguiremos en tus próximos proyectos, que seguro que tienes muchos. Sí, no, aquel estamos muy orgullosos porque hemos conseguido...
si lo veis ahora, lo grabáis, sobre todo la tarjeta, está dando mucha caña. Eva y Adán, no Adán y Eva. Hemos creado Eva y Adán, también de material reciclado. Es un mármol compa, que tiene estos dos colores, lo tenemos allí. Y además una preciosidad. El hierro lo hemos tratado nosotros a base de ácido. Hemos conseguido sacar un ácido muy bonito. Y lo importante también es el mensaje, donde hemos puesto frontalmente a Eva. La prioridad ha sido ella. Porque Adán, ¿no? Esta vez nosotros damos el primer paso a la mujer. Nunca, porque lo suyo siempre está más, que es la persona que realmente está importando, quien entrega más por la tierra, se preocupa. Y hemos hecho un homenaje a la mujer y darle la vuelta mucho a la gente que no le haga gracia. Pero darle la vuelta a Eva y a Adán, no, a Adán y Eva. Si luego lo veis, o si queréis luego lo explico. Sí, vale, estupendo. Gracias a vosotras. Sabina Uber es la autora de estas obras tan bonitas que estamos viendo. Ahora ella nos va a contar de su trabajo para que la conozcamos un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Llevas mucho tiempo creando arte? Sí, yo esa obra, o trabajando con este material desde hace ya casi 10 años. El material es plástico de los invernaderos de la costa de Granada, Málaga y Almería, sobre todo. Son plásticos reciclados con un second chance, ¿no? De verdad que con esa exposición estáis dando también un mensaje muy bonito para toda la sostenibilidad. Y que reciclar también es importante y se pueden sacar cosas tan bonitas. Sí. Cuéntame de tu trabajo, ¿qué estás representando? Sí, como te he dicho, ¿no? Que la obra está hecha con un material que realmente es una basura, porque es material de un invernaderos de la zona de Almería que muchas veces tienen que cambiar o por el viento, el sol, empiezan a volar y yo voy al paisaje contaminado y busco ese material, ¿no? Un material sucio que la sociedad no lo quiere y lo convierto en una cosa diferente, ¿no? Que, para que se le dé como una segunda oportunidad, para que se vea que también cualquier cosa puede tener una belleza, ¿no? Y también trabajo con la idea de la huella, que para mí es muy importante que ese material esté usado, porque ese hecho del uso que, o el desuso también hace que tiene una memoria el material. Tiene la memoria de que se ha manchado, se ha ensuciado, incluso ha observado cosas, ¿no? Hace visible una huella invisible. Y ahí es donde yo trabajo con mi obra, ¿no? Buscando y esa huella y hacerlo visible para el espectador. La verdad que es increíble aquí. Seis obras tuyas, ¿no? ¿Cuántas? Hay más detrás. Bueno, cuéntanos un poquito qué has querido contar con estas obras. Sí, como he dicho, que estoy observando huellas invisibles y en muchos de ellos estoy como reflejándome a la persona que trabajan dentro de invernaderos. ¿Consideras que trabajar con este material es agradecido a la hora de ver lo que has creado? Es como muy agradecido, ¿no? Sí, es que son especie de mapas, ¿no? Son mapas del movimiento que hacen las personas dentro de los invernaderos, ¿no? Entran, salen, trabajan, cortan, repiten, y yo hago lo mismo, como dándole en lugar de un lápiz. Estoy como marcando con el material que está alrededor de ellos ese movimiento. Enhorabuena, porque me ha encantado. Estoy realmente impresionada. Son obras muy bonitas. Gracias. Y os encontráis aquí algunos artistas, ya os conocí ahí entre vosotros, sí. Y otros vais a hacer amistad, sí, también. Sí, seguro. Gracias. Nada, a ti, Elena. Bueno, hablamos ahora con Eva Nielsen, que además ha venido de Marbella para exponer sus obras. Aquí vemos una que a mí me ha impactado mucho y ahora nos va a contar un poquito cómo ha sido este trabajo. Pues muy bien, encantada de saludarte. Mira, pues es una foto que está impresa en tela y salió de una idea, era la idea de un cumpleaños de una amiga que reunió a todas sus amigas. Y como ella nació en los 60 más o menos, recreamos la última cena, pero en vez de con apóstoles, como con mujeres desesperadas de los 60-70. Entonces, pues en vez de vino hay martinis, en vez de pan pues hay tostadoras. Y... Sí, hay que fijarse en los detalles, que sí. Vármelo contando porque me parece divertido.
Bueno, tenemos también que están filmando también, ¿no? Sí, es que esta soy yo además, que soy amiga suya. Lo que pasa es que dejábamos la cámara y lo lanza esa y apretar. O sea, nos poníamos todas en la posición tal y yo apretaba desde lejos, tenía como un mando a distancia. O sea, que salgo yo incluso, por eso salgo con la cámara. ¿Qué podemos encontrar en esta obra? Pues mira, la claqueta que es este arroyo, que es mi amiga nuestra también. Pues ella está como con un tocadiscos, ya con un teléfono antiguo y vamos, estuvimos como 2 meses buscando en tiendas vintage, por internet, trayéndolos de Estados Unidos, comprando pelucas. Bueno, fue una odisea, sí, sí. Bueno, me imagino que tendrás vídeo y todo de ese día, porque será un momento inolvidable, pues, ¿no? No, pero tengo making of, porque claro, lo que hicimos era en realidad, era un fondo blanco y después además como se hizo en el 2012, que decían que iba a ser el fin del mundo y tal, pues por eso está el meteorito, que eso ya lo pusimos después en Photoshop. Eso es un cuadro histórico ya, vamos, para guardar, ¿no? ¿Y qué más trabajo tienes, Eva? Pues yo hago fotos, sobre todo de músicos y tal, y me dedico mucho a hacer videoclips musicales, pues como a Teo Cardalla, Javier Ojeda, o sea, en realidad es foto-video, sobre todo lo que... Gracias. De verdad, conocerte, poderte entrevistar. Espero, como estás en Marbella, que tengamos más ocasiones de que me muestres esos vídeos y mostrar más de tus trabajos. Vídeos tengo muchísimos, vamos. A que, un placer, muchas gracias. Un placer enseñártelos cuando quieras. Pues quedamos, ¿eh? Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Hablamos con la concejala de Cultura, Carmen Romero, una persona que acabo de conocer, pero ya que me ha encantado, porque tiene un carisma realmente muy bonito, me habla mucho de Archidona. Y hay que venir Archidona, ahora nos lo va a definir y bueno, un placer, Carmen, de verdad. El placer es mío, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Es una iniciativa que habéis tenido del Ayuntamiento de Archidona de convocar a personas tan variopintas de diferentes sitios y con artes diferentes también, ¿no? ¿Cómo ha sido organizar estas cosas? Bueno, pues mira, el organizador y comisario de la muestra, que es Walter Francia, se presentó una buena mañana en el ayuntamiento y dijo: a mí me gusta mucho Archidona, la sala de exposiciones me encanta y yo quiero colaborar con vosotros. Y en un segundo encuentro ya él me enseñó las cosas que hace, que son fabulosas. Y entonces yo le propuse, digo: Walter, pues la sala tiene la agenda muy completa, pero se programa y ponemos fecha para una exposición tuya. Y me dice: pero mía solo no, va a ser una colectiva. Digo: bueno, yo evidentemente eso lo tengo que respetar al máximo. De eso es un año y bueno, hoy es una realidad y os diré que, bueno, para una humilde concejala de Cultura, hoy es un día de mucha felicidad y mucha satisfacción, porque el trabajo que Walter ha hecho es excepcional, la calidad de los artistas impresionante, una muestra muy rica, un título de la muestra muy original que da mucho que pensar, y realmente estoy muy feliz en el día de hoy. Este reportaje llegará hasta Holanda, me parece a mí. Seguro, seguro que sí, seguro. Háblame de tu Archidona, háblame, que yo ya estoy enamorada desde que puse el pie en la primera losa. Ya estamos en un hotel también organizado por vosotros, el ayuntamiento, ¿sí? Que es Hacienda Mendoza, un hotel muy bonito, sí. Y que nos sentimos muy a gusto. Háblame de tu Archidona. Bueno, pues Archidona es un pueblo del interior de la provincia de Málaga, pero con unos recursos patrimoniales, de recursos de naturaleza, museos, la sala de exposiciones en la que estamos, realmente interesante para ser un pueblo pequeño. Rondamos los 8.100, 8.200 habitantes, podemos considerarlo pequeño, pero muy grande en el aspecto de eso, de patrimonio. De iglesias, monumentos, museos, la famosísima Plaza Ochavada, que es donde nos encontramos ahora mismo. El ayuntamiento está en la Plaza Ochavada, que fue declarado monumento más popular, una encuesta que hizo el diario Sur, quiero recordar. Pues fíjate qué honor y qué satisfacción. Es una plaza barroca, que es el centro estratégico y de reunión de todo Archidona y de todo el que viene. Y no podemos olvidar la gastronomía,
Tenemos también unos restaurantes estupendos, con una gastronomía muy variada, con premios nacionales e internacionales. Aquí mismo en la plaza está el restaurante Archiduna, con Rubén Antón a la cabeza, que no para de ganar premios y de darnos satisfacciones. Y es un sitio también muy especial, porque son unas cuevas antiguas. Y bueno, pues todo eso enriquece sobremanera el valor que tiene ya de patrimonio de Archidona. Así es que yo me queda invitar. Hay que pasar varios días, porque con un día no da tiempo a todo. Porque hay que ver también la ermita. Exacto, la ermita, tenemos restos de la única mezquita que se conserva de la provincia de Málaga. Allí está nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Al estar en alto tiene unas vistas espectaculares y unos miradores maravillosos, y de verdad que merece la pena conocer Archidona. Tú lo estás comprobando. Me quedo unos días aquí a encontrarme, me va a enseñar todo Archidona. Cuando tú quieras nos ponemos zapatillas y damos una vuelta que te va a gustar, te va a encantar, te vas a quedar gratamente sorprendida. Muchas gracias por atendernos, Carmen, muchas gracias por todo, y de verdad que es un placer, y repetiremos nuestra visita a Archidona seguro. Pues nos vemos, ya sabes dónde me puedes localizar. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso para vuestros espectadores, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, por supuesto, la madrina de la exposición, que además es una persona también con mucho carisma, está mucho en los eventos de Marbella, y nos alegramos mucho verte y que seas la madrina de la exposición. Pues nada, bien, yo también estoy súper encantada de que Walter me haya encomendado, pues eso, inaugurar esta exposición, porque creo que, bueno, ya ves la cantidad de arte que hay aquí, aunque yo me dedico a otro arte, que es el séptimo arte, pero claro, me hace mucha ilusión, la verdad es que sí. ¿Te ha parecido el elenco de artistas? Pues la verdad es que impresionante, porque además apuestas muy diferentes, y el mérito de Walter es haber podido reunir en esta exposición, pues eso, propuestas tan distintas. ¿Te ha llamado más la atención? ¿Cuál podrías decir? Mira, es que cada uno es su estilo, son estilos tan diferentes. Hombre, lo de Eva Nielsen me parece... La última cena me ha encantado. Aparte, no porque sea mi amiga, porque es una maravilla, pero todo. Realmente creo que cada uno es su estilo, hay obras magníficas, la verdad es que sí. Muchas gracias por atendernos. Y vamos a seguir disfrutando de esa maravilla. Gracias. Bueno, pues nada, Elena, gracias a ti. Hablamos con otra artista, se trata de Carmen Santa María, ella arte papalote, y vemos aquí estas esculturas que ahora nos va a explicar cómo ha sido este trabajo, qué tal, cómo está. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, muy contenta de ser participante de esta exposición. Y bueno, yo me dedico al tema de la madera, casi todo lo que utilizo, el 95% es reciclado. Y bueno, y aquí tenéis algunas de las obras que yo trabajo. ¿Dónde eres, Carmen? Soy de aquí al lado, de un pueblecito, se llama Villanueva del Trabuco. Mi hermano era carpintero y de ahí me viene la afición, sí. ¿Llevo mucho tiempo haciendo...? Bueno, llevo... desde que empecé así y tal, llevaré unos dos años y medio. Y ya como profesional, dedicándome a ello desde octubre del año pasado. Bonito queda, la verdad es que la madera es un material muy noble también, ¿no? Para trabajar con ese puede hacer muchísimo. La madera es un material muy noble, muy agradecido. A poquito que le haga es muy bonito. Una de las filosofías que tenemos es que respetamos siempre el color natural de la madera. No utilizamos pintura ni nada, el color natural. Intentamos que quede de la forma más natural, porque creo que no le hace falta añadirle más nada. Creo que simplemente hay que trabajarla un poco para hacerla que vista un poco mejor. Y poco más. Y aquí original, el pie me ha llamado mucho la atención también, el pie de esta mesa. Estos pies vienen procedentes de unos viñedos de una amiga mía que tenía una bodega en Granada. Y estos en concreto son unas cepas centenarias de uva Merlot, ¿vale? De hecho, la obra se llama Merlot, ¿vale? Y el espejo también es muy bonito. Y el espejo es muy lleva bonito. Lleva también como otros complementos, ¿no? Tiene otros materiales, ¿no? Tiene otros materiales. El espejo le hemos hecho un lado totalmente natural, y en el otro lado hemos querido hacer un poquito más innovadores. Hemos trabajado con resina epoxi y luego hemos trabajado con algunos chinos que son de aquí del río Guadalhorce. Y bueno, es un poco homenaje a lo que tenemos por aquí cerca. Claro, sí, sí, sí. Espectacular. Y, bueno, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué sigues haciendo, porque yo creo
que los artistas sois imparables. Que estáis trabajando en un proyecto, ¿no? Somos imparables. Bueno, la verdad que vamos un poco, gracias a Dios, hay mucho trabajo y vamos a demanda. O sea, de hecho, las obras han sido hechas específicamente para aquí y bueno, y vamos un poco con lo que va demandando el cliente. Al final nuestra filosofía es que creamos lo que el cliente invente. El cliente viene con una idea y un concepto y eso es lo que nosotros intentamos trasladar a una realidad. ¿Qué te ha parecido este colectivo que ha organizado Warte? Espectacular, no me lo esperaba así ni en broma. La verdad que creo que ha hecho una exposición muy variada, muy, muy espectacular, muy agradecida. No sé, muy fácil, lo ha hecho muy fácil, esa es la palabra. Lo ha hecho muy gracias. Fácil. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Hablamos con Bla, un artista también, y que me va a hablar de su arte, que es arte esgoto. Y yo tengo mucha curiosidad y me gustaría que me lo explicara cómo está. Muy bien, estoy encantado de que estéis hoy en mi pueblo, en Archidona. Y bueno, yo creo que la gente sabrá lo que es un esboto. Si un esboto es la prenda que se le da a un santo de todas las religiones para agradecer su milagro. Y bueno, yo en el año 2017 tuve la oportunidad milagrosamente de lo de recuperar este arte reciclado, ya que estamos con esta secuencia. Y bueno, pues podemos contemplar con estas pequeñas pinturas que te van reflejando lo que es su milagro. Y este es el día de mi nacimiento, que nací el día de San Fernando, y podemos ver cuando nazco y la historia con mi madre. ¿La historia está aquí escrita? ¿Está? Claro, y es que dice que yo lloré toda ya la noche y que me puso con una onza de chocolate para que me callase. Y es algo muy divertido. Y bueno, podemos ver ya el corazón de la puñalada, que esto es un icono. Material es lienzo también. Y es todo acrílico, es pinturas acrílico. Esto es también con otro, es que es como con un simulacro para Doctor Zhivago. Doctor Zhivago fue otra película milagro y podemos ver cómo la hoz y el martillo corta lo que es el trigo y lo que es la alimentación. Bueno, todo tiene que ver mucho con la simbología de la alimentación, de la comida, del milagro, y bueno, que esa es ya mi proyecto. Que ¿Siempre has trabajado con este tipo de ...o no? Desde 2017, yo sin querer recuperé con un género perdido, y sois el único pintor en España que pinta ese poto. Pues enhorabuena, no sé cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó? ¿Te acuerdas cómo empezó? Pues por un milagro, y comenzó por amor. Por amor. Y fue con una secuencia en Antequera, y yo recreé con un milagro de un hombre que sufrió con un infarto, y generamos la procesión, y empezó bum, 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 bum. Y es un proyecto que lleva también la propia universidad, y muy contento. Enhorabuena. Gracias. Muy original. Nos vamos a hacer con una fotografía, tú y yo. Foto, claro. Ahora hablamos con otro artista, Paco Ayala, y que tiene una gran trayectoria profesional porque incluso ha tenido galería en Marbella, ahí en el centro de Marbella. Bueno, la verdad es que estoy encantada de poder saludarte, Paco, y que me hable de tus obras, porque tú ya tienes una gran trayectoria, que empezaste con el arte ¿desde cuándo? Pues desde que mi madre me parió. Lo que pasa es que por circunstancias, yo soy de Lucena, de Córdoba, y como allí nacemos empresarios, también tuve una pata en la empresa, y hemos ido simultaneando arte y empresa desde aquellos tiempos. De hecho, en Marbella tuvimos negocios de decoración frente a la gasolinera Siebla, y también una galería de arte. Allí en determinados años también organizamos en el Palacio de Feria una cosa que se llamaba Salón Siglo XX... una maravilla de exposición colectiva con más de 500 artistas que venían. Que en estas obras, que esto nada, es solamente una pequeña muestra de lo que tú tendrás, ¿eh?, de tus obras. Bueno, como bien habrán comprobado los espectadores, esto es una colectiva que con mucho cariño ha preparado Walter en colaboración con mi mujer, que es la concejala de Cultura, y con la idea de recoger los diferentes
fórmulas, diferentes aristas de la visión artística, de manera que, claro, como todas las colectivas, presenta una variedad interesantísima y creo que muy ilustrativa para también para quien la visita, que para el espectador, ¿no? ¿Nos puede definir un poco las obras que vemos aquí expuestas? Sí, esto es una labor de investigación, yo soy mucho más abstracto en los conceptos de mi trabajo a lo largo de los años, pero en este retiro, en el campo, que vivimos en el campo, me he acercado a la mística de la naturaleza, no a la mística religiosa. Y ahí pues he encontrado el doble juego de lo que puede ser la creación en la abstracción, que es todo sugerencia, todo invención, todo novedad y casi sorpresa, pero también la integración de la fórmula más figurativa, en este caso, por ejemplo, Zurbarán con el Cordero, Murillo y este señor que es un amigo que hicimos en la carretera en Asturias una noche de lluvia, que se nos apareció, como diría Ike Jiménez, en vez de la niña de la curva, el niño de la curva, que era este hombre, un hombre encantador, me permitió hacerle una foto y a partir de ahí he creado la obra. ¿Qué materiales son los que suele utilizar? Yo desde siempre he trabajado normalmente, muy antes de que existieran las pinturas acrílicas, por los procesos industriales que yo trabajaba en nuestras empresas, he utilizado las lacas, como las lacas y las resinas de poliéster como elemento, de, como material de trabajo. Y de un tiempo a esta parte, en una avanzadilla en los tiempos, antes de Photoshop incluso, ya andábamos moviendo cosas en programas de ordenador que permitía hacer algo, luego después con Photoshop y otros programas. Y entonces lo que es una integración mixta entre acrílica, pintura acrílica, infografía, retoque digital y sobre todo mano, que es lo importante, que el arte sin la mano para mí está un poco lejos de lo que yo entiendo que es arte. Me llama la atención el color, ¿no? Porque no, es un color amarillo como mostaza, sí. Que incluso lo llevas en la ropa. Bueno, eso, es tu color favorito. Es pura coincidencia. No, es que los tonos cálidos, tú sabes, bueno, se dice que el color se divide entre los cálidos y los fríos. Los fríos son los azules hacia todo lo que genera el azul y los cálidos son desde el amarillo, naranja, rojo, naranja, hacia... Y yo como creo que vitalmente me defino mucho más en la parte de la luz que en la de la sombra, pues me gusta trabajar, aunque hago alguna cosa como un cuadro que hay ahí, también con tonos oscuros, pero me gusta sembrar un poco optimismo, sea la temática que sea, me da igual, ¿no? La verdad es que lo veo todo con mucha armonía, sí. Y da, incluso, fíjate, da como tranquilidad. Sí, pero eso no tiene mérito ninguno, sino que vamos cumpliendo años y con la edad nos vamos asentando. Esa turbulencia de la juventud ya está un poco más mermada. Enhorabuena, son preciosos y bueno, que sigas así, que sigas creando arte. Muchas gracias. Gracias a los espectadores. Aquí está la exposición abierta durante un mes. Marbella no está tan lejos y Archidona es muy atractiva porque además tiene una restauración magnífica, sorprendentemente buena, y aquí pues son acogidos. El que no haya venido hoy podrá visitar esta muestra. ¿Hasta cuándo? Yo creo que un mes. No tengo la fecha exacta, pero un mes o quizás más. Llama al ayuntamiento, da, que el seguramente ayuntamiento, se lo claro, dice. Claro, y le dé la lata al ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Pablo Mister, que es un gran amigo, y aunque ya lo vimos un poquito más lejos, pero siempre estamos ahí, ¿verdad?, pensando uno en el otro. Y hoy, bueno, compartimos con grandes amigos, también los que han venido de Marbella. Pablo, tú los conoces a todos, así que hoy también que me gustaría que dijeras unas palabras, porque además tienes una estrecha relación con Warter Francia y que has seguido todos sus trabajos. Lo del mundo de la realeza, que es tu especialidad, tanto con la joya como con el mundo del arte, está todo relacionado. ¿No, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Elena, gracias por la presentación y qué lindo que estén siempre con Pepe y encontrarnos. No me olvido de que vos también estuviste cubriendo la inauguración que hizo Walter en Marbella, una exposición preciosa que hizo cuando todavía Sajet tenía su galería. Y nada, el volvernos a ver acá significa que los lazos han seguido. La verdad que mi amistad con Walter y con Robert tiene muchos años, lo admiro muchísimo.
amén del artista, admiro al ser humano y a la persona que hay detrás de él, con todo el cariño, con todo el calor, con el que atiende a toda la gente que está cerca. Y como artista, bueno, para los que no saben, Walter ha vivido más de 30 años en Holanda, ha sido regisor de la ópera de Ámsterdam y ha dado sus pasos también como artista en esa ciudad, y hasta su majestad la reina Beatriz, madre del actual rey Guillermo Alejandro, tiene un cuadro de Walter en su colección particular que le ha comprado hace mucho tiempo. Y bueno, y también destacar la obra de todos, que estoy maravillado, lo que es el arte de reciclaje, cuando entra no solo el trabajo, que ya por sí pintar una obra es importante, es adaptar distintas materias que no suelen ser lo usual para llevar a cabo esta exposición. No, ese mensaje, ¿verdad? Es una exposición con mensaje. De todo lo que tiramos, mirá, Pilar Cerezo, que es una querida amiga de los dos, que la conozco antes que a Walter todavía, y que nos sorprende con sus pinturas y con una escultura fantástica, que la verdad, cuando entré, que yo llegué antes que viniese toda la gente, y la verdad que cuando la vi a Pilar le dije, quedé anonadado por lo que expresás y por la maravilla de ese ángel. O sea, es increíble cómo recicló. Y me confesó un secreto, que yo soy parte de la obra, porque utilizó para reciclado dos latas que yo un día en su casa bebí de ellas, y le dijo, yo guardé las latas. Me dice, así que sos parte de la... ¿Qué más puedo pedir? Está todo dicho, está todo dicho. Y al lado tuyo, 20 años que nos conocemos, va a ser en agosto, Julio, 20 años. Tengo unos recuerdos preciosos de mi amigo Pablo, que nunca te voy a olvidar, por supuesto, Pablo, y siempre tenemos que encontrar ese momento para vernos, para hablar. A ver, no me voy a olvidar que también estuve en tu boda con Pepe. Hay muchas cosas que nos unen, y a pesar de todo este mal rato que pasamos y de estar separados, uno en Málaga, otro en Cádiz, pero uno siempre está y se ve con mucho cariño. Gracias siempre por atendernos. Pablo, vamos a seguir hoy aquí. Nosotros nos quedamos también y estamos aquí justo con amigos. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias a todos.